Legacy. Nos dijeron que esperáramos aquí. Dije que no esperaríamos, porque mi padre está enfermo. Hay niños. Necesitamos oxígeno. Necesitamos aire. No escucharon, pero tenían muchas armas. Dijeron que esperáramos aquí. Y el señor Yaman Kirimli dijo que nos enviaría a Grecia. Un momento. ¿Estás seguro de que dijeron Yaman Kirimli? Aquí está. Yaman Kirimli, al que defiendes. Él lo hizo. No. No te tengo miedo. Bien, porque hemos vivido muchas cosas juntos, ¿no? No nos conocíamos aún. Por eso cometimos muchos errores. Pero lo que sea que hayamos hecho, lo hicimos todo por Yusuf. Entonces, de alguna manera, la situación cambió. De alguna forma, creo que encontramos cómo unirnos. Hay algo en ti ¿Cuál es el problema? No hay problema alguno. Lo hay. ¿Soy yo? Es mi presencia, ¿verdad? No. Es que cuando digo que no, no es a ti a quien me refiero. En serio, no me refiero a ti. Tú no eres el problema. Es solo que el problema no es tu presencia. No es eso. No eres tú. Todo era diferente. Al principio, ¿sabes? Tienes razón. Era totalmente diferente. Pero tú cambiaste.
pero no es como lo que me dijiste antes. No es un cambio que me provoque miedo o algún sentimiento aterrador. Yo te lo prometo. Tú. Cuando te conocí eras un extraño aterrador para mí. Eras estricto, eras salvaje. Ni tu enfado, ni tu rabia tenían límite. Yo solo era una niña inmadura que creció abrazando a su padre. No era dueña de ningún miedo. Todo sobre ti me era desconocido y aterrador. Llegaste a mi vida como una gran pesadilla, Yaman. Fue así durante mucho tiempo. Y en este momento no veo a ese extraño hombre cuando te miro. Ya no te temo, ya no más. ¿Por qué? Te conozco. Iré a ver. Firat, ¿qué pasó a esta hora? ¿Hay algún problema? Venimos por Kirimli. Llaman Kirimli. Te pongo bajo arresto por tráfico de personas. Ya ha sido demasiado lejos, capitán. Lo que dijiste ha sido la calumnia más perversa que he escuchado de ti. No voy a ir a ningún lado con ustedes. Y se van. De mi casa de inmediato. Lo que digas, Kirimli. Si te resistes, te forzaremos. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué estás hablando de más? ¿Qué evidencia? ¿Qué prueba hay? Ali. Debe haber un gran error en todo esto. Firat. Esta vez es diferente, Seher. Estás equivocada con este sujeto. ¿Quieres pruebas? Toma. Thank you.
Arrestaron a los hombres de Camgos y corre el rumor de que estás contrabandeando personas. Dieron tu nombre a la policía. ¿Cómo pudieron usar mi nombre en una cosa tan sucia? Pueden hacer cualquier cosa, Yaman. Sabíamos que harían algo para vengarse. Jovencito, ¿por qué te despertaste? Mi tío gritó, o eso creo. ¿Pelea con alguien? Nadie está peleando, solo están platicando. Anda, regresa a tu cuarto. Quiero ver a mi tío, por favor. Pero los grandes no se molestan mientras hablan. Deberías estar en la cama ahora, ¿no? Anda, vamos. Que estas imágenes tengan algo que ver con él. No me lo creo. Estás cometiendo un gran error. Seguro esto es un malentendido. Él nunca hace cosas como esas. Nunca. No hay nada de qué preocuparse. El capitán comprenderá muy pronto el error que cometió. Ya fue suficiente charla. Andando. Ni siquiera me toques. Mantén tu distancia de mí. Señor Yaman. Firat, por favor, escúchame. No interfieras más en esto. Está más allá de ti. Las cosas de las que hablaste no tienen nada que ver con él. Estás cometiendo un gran error. No lo creo incluso si me muestras 1000 pruebas. Él nunca hace tales cosas. ¡Nunca! Firat. Ali. Por favor, paren. Ha habido un gran malentendido en todo esto. Él nunca hace cosas así. Están cometiendo un gran error. Cariño, ¿qué haces? ¿Por qué sigues despierta? Pensé que no me iría a la cama antes de quedarme a limpiar. ¿Por qué se despertó, señora Sultana? ¿Se siente bien, verdad? Estoy bien, lo estoy. Solo tengo un poco de hambre. No puedo dormir. Le preparo algo ahora mismo. No, no te molestes. Comeré un poco de pan y queso y calmaré el hambre. Señora, yo puedo. No, hija mía. Que duermas bien. Descansa. ¿Dónde está? ¿Dónde lo llevaste? Fue interrogado y llevado a la cárcel. Vamos, no te canses más aquí. Prepárate, déjame llevarte.
No me iré a ningún lado sin verlo. Seher, creo que no puedo contarte la situación. Estamos hablando de tráfico de personas. ¿Necesitas más que eso? De hecho, no puedo decírtelo, Firat. Pero hay un terrible error en todo esto. Él no hace cosas tan terribles. Ya hablamos de esto, Seher. La evidencia la viste tú. Esa grabación que vi no significa nada para mí, entiéndelo. Alguien le tendió una trampa. El contrabando de personas es un crimen repugnante que nunca haría. Lo escuché con mis propios oídos. Además, sus hombres le advirtieron de esto sin saber que yo estaba ahí. Alguien intenta manchar su nombre con este crimen. Cuando se enteró de esto, deberías haber escuchado su disgusto. Si lo hubieras escuchado, me creerías. Algunas personas lo están incriminando. No es alguien que cometa algo tan sucio como esto. Tal vez sea alguien capaz de hacer muchas cosas. Pero no haría algo tan repugnante como esto. Por favor, créeme, Firat. Estarás aquí hasta el tribunal. Estás cometiendo un error, capitán. Estoy haciendo lo que dice la ley, Kirimli. Es mi trabajo. Y hago lo que debo hacer. No importa qué pase. Incluso si me equivoco, debo hacer que la ley se respete. Firat, tú y yo somos como hermanos. Crecimos uno al lado del otro siempre. ¿Hay alguien que te conozca mejor que yo en el mundo? ¿Alguna vez te he dicho algo que no creo en serio? Tal vez sé que no tiene un pasado limpio. Pero el contrabando de personas es algo que nunca haría en su vida. Es algo que nunca haría. Lo que dices no significa nada para la corte, Seher. La firma de Yaman Kirimli está en los documentos del almacén. Está más allá de mí, es la ley. Por favor, entiéndelo. Ali, por favor, escucha. Seher, está bien, suficiente. No quiero lastimarte. Realmente estás luchando por nada. Ya se presentó al tribunal. Incluso si me convences, nada cambiará. Además, hay otras pruebas contra él. Ese lugar está lleno de huellas dactilares de Yaman Kirimli. Esta vez sí irá a la cárcel. No esperes aquí en vano. No hay nada que puedas hacer ahora. Solo quiero una cosa de ti. Por favor, déjame verlo. Déjame hablarle. Por favor. Pero no demasiado. Te lo agradezco.
tienen otras evidencias sobre ti. Cualquier evidencia por que favor, haya... cállate. No necesitas decir nada, ya lo sé. Yo sé quién eres. No importa quién lo diga. Eres inocente. Porque yo te creo. Porque me conoces tú. Exacto. No, no llorarás. Mientras yo viva, no volverás a derramar una lágrima. Hasta las balas que uno recoge en un frasco nos hacen más fuertes. Deja que esto también te haga fuerte. Ya es hora de que te pongas de pie. Que no volverás a llorar. Lo prometo. Tengo que irme. ¿Qué sucede? Llaman Kirimli. Lo detuvimos esta noche. Y esta vez tenemos pruebas contundentes de que nunca podrá ser libre.
Déjame terminar de decirte antes de que digas algo. Vine aquí porque sé lo que piensas sobre Kirimli. Para ti, él es diferente. Esta vez vine aquí para tratar de entenderte. Veo la oscuridad en sus ojos. ¿Y tú? ¿Qué ves en él que yo no puedo notar? Te veo a ti. Porque una parte que está en ti está en Yaman. Y una parte de Yaman está en ti. No entiendo. Cada persona tiene una habilidad en ella, hijo mío. Por supuesto, si quieres verla. Ves oscuridad en Yaman. Porque lo que quieres ver es esa oscuridad. Pero cuando lo mires mañana y cuando las condiciones cambien, tal vez veas a alguien a quien casi le podrías llamar hermano y lo protejas a tiempo. Espera. Solo espéralo, hijo mío. Thank you.
Porque yo te creo. ¿Qué te pasa? Nada en absoluto. Oye, no lo niegues. Te conozco muy bien como para saber si tienes algo o no. Dime, te escucho. Yo cocinaba en casa cuando salía del restaurante. Esta vez la señora Sultana y Nadire me ayudaron. Eso es algo bueno. ¿Y qué tiene? Volvió a pasar, capitán. Volví a fallar. La señora Sultana me dice que cocino sin sabor. Entonces vamos a tratar de animarte. Ahora no pensarás en nada. Te comerás las albóndigas de Arif y olvidarás todo. ¿Trato hecho? Muchas gracias. Capitán, ¿tienes idea de por qué no cocino bien? Tal vez hayas perdido la fe en la habilidad que hay en ti. ¿Qué quieres decir? Eso que te hace cocinar, lo que te encanta de cocinar y que le da sabor a los alimentos que preparas, es tu habilidad. Cree en la habilidad que hay en ti. Y por lo que veo, lo has olvidado. Entonces, necesitas recordarlo nuevamente. No te rindas, ¿de acuerdo? ¿Trato hecho? Adelante. Buenos días, señorita. Buenos días, Jenger. La noto con cansancio. ¿Que no pudo dormir? No, no pude. Le prometí a Yaman que no lloraría. Y me aguanté toda la noche. Pero no lo soporto más. Es tan difícil verlo detrás de las rejas y esperar sin poder hacer nada para ayudarlo. Si el señor Yaman le dijo que no llorara, debe tener razón. Pero esta vez no es lo que piensas. Soy consciente de que es inocente, pero todas las evidencias están en su contra. Parece demasiado difícil salvarse de esto. No se preocupe. Yo sé que piensa que lo que usted le dijo no cuenta para nada. He visto que el señor ha pasado por situaciones más difíciles. Él superará esto. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Si alguien se hizo amigo de su propio asesino, debe haber sabido lo que hacía. No comprendo. ¿Qué quieres decir con amigo de su propio asesino? Entonces tú... Este mundo que enfrenta a propios hermanos es tan extraño, señorita Seher. Pero hay personas como el señor que pueden y logran hacer amistad con su verdugo en el mundo. Puedo ir a la muerte hoy sin dudarlo por el hombre al que perseguí hasta la muerte, hasta el día de ayer.
No deje de confiar en él, señorita Seher. Todo el mundo nos deja, pero el señor Yaman jamás lo hará. Con su permiso. Espera, Jenger. Gracias por tener confianza en mí y contarme tu historia. No dejaré de creer en ti, pase lo que pase. ¿Quiénes son ustedes? Kamgoz nos envió contigo, amigo. Él dice, gracias por tu ayuda. A partir de ahora tienes a alguien a quien solicitar apoyo si te metes en problemas. Dijo, Selim es uno de nosotros. Tu causa es nuestra causa a partir de ahora. Dile a tu jefe que no soy uno de ustedes. No tenemos una causa en común, ni la tendremos. Ahora váyanse. Llevaremos el mensaje, pero piénsalo bien. ¿Sucede algo? No es nada. Ve con Kiraz, tal vez necesita ayuda. ¿Qué acabo de hacer? ¿Con quién me involucré? Entonces, ¿cómo te va? ¿Crees que podrás cocinar bien hoy? No te preocupes, todos estarán satisfechos. Hola, señora Sultana. ¿Qué haces? ¿Ya empezaste a cocinar? Pues sí, yo... Bien, bien. No olvides agregar mantequilla a la sopa. Agrega pimiento picante para que le dé sabor y color, pero cuando esté cocido. Calienta un poco de mantequilla y luego la debes vertir sobre la sopa. Por supuesto, espero que le hayas agregado... la menta y la pimienta negra. ¿Qué hiciste con la pasta de la harina de guisantes? Mucha pasta de tomate y la sal. No lo olvides. Te conozco, no tienes límites. No debes ser tacaña con las especias. Las debes agregar en abundancia. Si la comida no tiene sabor, le pones un puñado grande de especia y le dará muchísimo sabor. Dime, ¿ya la añadiste? Pues es que no lo sé. ¿Me estás preguntando? No, no le pregunto. Estoy agregando eso algo. No sabemos quién está detrás de todo esto, pero estuvieron bien organizados. Los refugiados dieron testimonio contra Yaman. En todos los archivos del almacén se menciona su nombre. Todavía no puedo creer lo que está pasando. ¿Quién es tan valiente para lanzar tal calumnia sobre Yaman? Esa gente tiene sed de su sangre. Esta vez la situación es mucho más grave. Si ya estás bien... Ven y toma asiento. No. No podré quedarme en casa y esperar así. Iré a ver a Yaman. Espera un segundo, Suhal. Yaman tiene una orden estricta. No quiere ver a nadie de la familia hasta que termine la audiencia. Pero no podemos esperar con las manos atadas así, Nedim. Al menos deja que Suhal vaya a verlo. Nos sentiríamos más aliviados. No se desesperen. Todavía tenemos una forma de limpiar el nombre de Yaman.
¿Y cómo? No encuentran al vigilante del almacén. Sospechamos que conspiraron contra él asustándolo o dándole dinero. Si lo encontramos y lo convencemos de que hable, esto podría terminar. Entonces Yaman podría ser libre. Vamos a encontrarlo ahora mismo. Todos nuestros hombres están detrás de él. No hay nada que hacer excepto esperar.